Estas son las mejores historias de Javier y Exi en TikTok. ¿Ya lo sigues? Comenzamos con este acto responsable de una persona al chocar un auto. Disculpa, ¿el carro es tuyo? No, pero conozco al dueño. ¿Por qué? Es que le di un rozón con mi carro tratándome de estacionar, pero ya no tengo tiempo porque tengo que ir a trabajar. Ah, entiendo. ¿Y trabajas por aquí? Sí, aquí en la esquina, cruzando la calle en el corporativo, de hecho. Ah, muy bien. Entonces hagamos algo. Déjame tus datos y cuando yo vea al dueño se los doy. Pasamos a este momento en el que le puedes salvar la vida a una persona. No, yo no te conozco. Sí, sí nos conocemos. Estuvimos juntos en el salón 911. Oh, sí, ya recuerdo. Oye, ¿él es tu novio? No. Oye, ¿te acuerdas que nos vimos la semana pasada? De hecho, dejaste tu cartera en mi auto. Ah, sí. Oye, ¿la traes? Sí, claro. De hecho, la dejaste en el asiento de mi auto. Si quieres, vamos. Ey, ¿a dónde vas? Déjame, es rápido. Bueno, pero rápido.